¿Qué onda, amigos? Somos Gilobikers Team y estamos de nuevo con las rutas de este 2022. El día de hoy vamos a realizar el recorrido de Villa del Carbón a Temoaya y visitaremos el Centro Ceremonial Otomí. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Y si les gusta nuestro contenido, se suscriban a nuestro canal. Los dejamos con el video. Ojalá que lo disfruten. No le cambien. Aproximadamente de Villa del Carbón a Temoaya son 30 kilómetros. El desnivel positivo son alrededor de 1500 metros. Y en total la ruta en distancia son aproximadamente 60-65 kilómetros. Primeros 3 kilómetros de subida. Vamos a agruparnos de nuevo aquí y vamos a continuar. El día de hoy nos acompañan algunos ciclistas del municipio de Jilotepec y también el equipo de halcones de Tepeji del Río. La subida interminable. Pero padrísimo. Bajo la sombra de los árboles, el paisaje, y disfrutando la naturaleza. El único descensito que vamos a tener de ida.
Ya llegando al centro ceremonial otomí. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning. El temerario, profe Beto. Mírenlo nomás. Mírenlo nomás, mírenlo nomás. Eso es todo, profe. Hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Bien, ya vamos de salida del centro ceremonial otomí y vamos de regreso a Villa del Carbón, donde fue nuestro punto de salida por la mañana. Ahora nos va a tocar experimentar buena bajada, al inicio alguna subida, pero lo demás va a ser descensito.
Jajaja.